El Partido Popular ha cerrado su Congreso Nacional encumbrando de nuevo a Rajoy como líder del partido con más poder en la historia reciente de nuestro país. Un Congreso del que no han salido grandes cambios ni ideológicos ni estratégicos en las líneas del Partido Popular, que por otro lado, tras haber ganado todas las elecciones a las que se ha presentado desde hace 4 años, seguramente han considerado que no era necesario hacer ningún tipo de cambio sustancial. Solamente dos propuestas podían acaparar alguna atención: la propuesta de eliminar la referencia al cristianismo del ideario del partido y la asunción de los matrimonios homosexuales en el programa popular. Ambas propuestas fueron descartadas, por lo que la principal noticia se ha centrado en los nombres que acompañan a Rajoy. María Dolores de Cospedal se convierte, más si cabe, en la controladora de todo del partido y además sin ningún contrapeso interno. Rajoy premia así su lealtad en los momentos difíciles. Dos mujeres todopoderosas rodean al presidente: Soraya Sáenz de Santa María en el gobierno y Cospedal en el partido. Eso sí, entre las 25 personas que dirigirán el Partido Popular los próximos años, únicamente se encuentran 3 mujeres en puestos relevantes. De cara a Extremadura, cabe destacar el excelente puesto de responsabilidad que alcanza Carlos Floriano, que se convierte en vicesecretario general de Organización y Electoral, es decir, una de las personas que más poder acumula en la estructura nacional de los populares. Un reconocimiento a la discreta labor de Floriano en Madrid, tanto en Génova como en el grupo parlamentario, y desde luego un reconocimiento indudable al Partido Popular extremeño. En cuanto a los discursos, el PP avisó de la difícil situación que se viene encima a los españoles para que nadie se confíe. Rajoy fue duro con los asuntos económicos y discreto con los temas que pueden levantar ampollas. Reivindicó un final de ETA claro y contundente, pero fue discreto en el cómo. Se presentó ante un público entregado como un hombre de Estado y de partido, y el partido, su partido, le reconoció como tal.